y de Mazda pasamos a Chevrolet para hablar con Chad Lyons, quien nos va a hablar de las novedades que presentó Chevrolet ahí en el Auto Show de Los Ángeles 2014. Bueno, aquí con Chad Lyons en otro Auto Show de Los Ángeles. Creo, me parece que estuvimos aquí la semana pasada y ya pasó un año entero. Ya pasó un año, se pasa rapidísimo. Yeah. Y bueno, en un año muchas cosas han pasado en General Motors, en Chevrolet, así muchos debuts y muchas otras cosas que están aquí en el display de Los Ángeles. Sí, hoy estamos regresando después de un año a Los Ángeles. Hace un año, no sé si te acuerdas, introdujimos por primera vez el Chevrolet Colorado. Hoy regresamos un año después con una variante que es el ZR2, con un motor diésel. Es un concepto nada más, un vehículo todoterreno hermoso, que esperamos le guste a la gente. En ese segmento el motor diésel dice mucho, ¿no? Porque hay la gente que sabe en realidad lo que significa tener un motor diésel en una pickup truck, lo va a apreciar mucho, aunque sea un concepto. Claro que sí, lo van a apreciar porque saben que es algo que realmente le da la capacidad de una camioneta como esa, y la utilidad que los clientes van a utilizar. Ya. Y bueno, aunque los conceptos hoy en día se presenten en los auto shows, a veces se convierten en producción muy rápido también, ¿no? Así, a veces puede suceder así. Ya. Chad, y entonces veo aquí, estamos en el display de Chevrolet aquí en el Auto Show de Los Ángeles, y veo ahí un Chaparral Vision. Dime de qué se trata eso. Este es uno de los proyectos más emocionantes que hemos hecho en la historia de la compañía. En los 60s, nosotros hicimos una partnership con Chaparral Racing, que son unos vehículos que realmente innovaban completamente en lo que es aerodinámica, en lo que es los diferentes sistemas de propulsión. Entonces nosotros, una vez más, nos juntamos con ellos, decidimos hacer este concepto a base del juego Gran Turismo, que es uno de los juegos más populares en todo el mundo, y producimos este producto que es completamente futurístico. Le dijimos a nuestros diseñadores, no tienen ninguna restricción. Ustedes diseñen el vehículo de carreras del futuro. Y ellos produjeron algo hermoso que va a estar disponible para los que tienen Gran Turismo 6. Lo pueden bajar en esta época navideña. Y eso es otra forma en que los fabricantes, Chevrolet incluido, por supuesto, está presentando sus autos, sobre todo a las nuevas generaciones, ¿no? Porque ahí sabemos que todos los jóvenes es, digamos, que su primer contacto con los autos. Exactamente, o sea, el juego ha sido comprado por 72 millones de personas a nivel mundial, y la mayoría de ellos son gente menores de 25 años de edad. Entonces, como tú dices, es una excelente oportunidad para nosotros poder hablar y exponer nuestros vehículos a una audiencia no solo global, pero una audiencia menor. Ya. Y bueno, aquí estamos al lado del nuevo Corvette. Bueno, ya no es nuevo porque salió hace un año, sigue siendo nuevo, sí. Y cada vez más se le ve en las calles, ¿no? Ya salió el convertible, por supuesto, sí. Y la versión, la Z06 también. Sí, aquí tenemos la Z06, tienes razón, hace casi un año que la introdujimos. Ahorita se está alistando ya para salir al mercado y estar a la venta. Es un vehículo espectacular, el motor, los frenos, las llantas, 0 a 60 en menos de 3 segundos. Es una máquina muy, muy, muy veloz. Ya. Y bueno, en este primer año de ventas del Corvette, la nueva generación del Corvette, ¿cómo han sido los resultados? Nos está yendo muy bien. O sea, estamos viendo realmente una demanda por el producto que realmente no habíamos visto en años anteriores. Estamos muy felices con lo que nuestros ingenieros y nuestros diseñadores produjeron. So, toda la gente que cuando lo vio por primera vez en Detroit, que fue hace un año o dos años, ya no me acuerdo, estaba equivocada cuando dijeron que no le gustaba la primera impresión, que a veces pasa, ¿no? A veces pasa, pero la verdad que la mayoría del feedback que recibimos fue muy positivo y se está traduciendo en las ventas. Entonces, que son las mejores noticias que podemos recibir. Ya. Bueno, excelente, Chad. Y entonces, bueno, esto aquí en Los Ángeles empieza la temporada de los auto shows, así que mucho trabajo en los próximos meses. Viene Detroit, Chicago primero y luego Nueva York, así que seguramente otras novedades de Chevrolet. Sí, les podemos prometer que el año que viene hay mucho, mucho por delante, entonces manténganse al tanto. Excelente. Bueno, Chad, muchas gracias por todo el apoyo este año, todas las oportunidades de conversar y tener la información de Chevrolet para aquí, para el show de radio, así que nos vemos pronto, ¿ok? Saludos a todos. Gracias, Chad. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.